Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Sube el himno, papá. Viene el ser de luz y los 200 pepinos. Ya tiene 200 goles, Guiñac. ¿Eh? Aumentar la marca. Vamos contra las Chivas de Josué Becerra, el de domingo. Guiñac los ha vacunado 13 veces en un total de 18 partidos. Los trae de hijos. Como dijeran los gringos, as usual. O sea, como siempre. Dale, siguiente. Tigres en contra de Chivas. El día de ayer hubo un rumor de que Quiñones iba a salir de los Tigres. Eso no es cierto. Roberto Flores ayer, nuestro reportero, nuestro insider, habló con el representante de Quiñones, habló con Quiñones y no, se va a quedar en los Tigres. Quiñones, que ha tenido un rendimiento como altibajos, ¿no? De repente muy bien, de repente muy mal, de repente anda en las estrellas y luego anda en el infierno. Así es, Quiñones, vamos a esperar. En la liguilla no le fue bien el partido, ¿te acuerdas? Contra el América entró en cambio y no le fue nada bien a Quiñones. Vamos a ver, el día de ayer, pues tuvimos la oportunidad de tener... ¿Qué les parece el uniforme? Está bonito, a mí me gusta que sea diferente, colores diferentes. Es el tercer uniforme en rojo. Un rojo fuego, un rojo que está tipo... Me dice José, ¿parece el Atlas de Guadalajara? Pues sí, más o menos, pero con... ¿Cómo me dijiste, Sandra? ¿Cómo me dijiste? Jessy, ¿animal qué? ¿La ropa? Animal print. ¡Ándale! Es que es la temporada del Animal Print. ¿Qué es eso? No sé, pero se ve bien bonito. Tigres en contra de las Chivas este domingo en punto de las 6 de la tarde, raza. Por RG La Deportiva, 690 de AM y 92.9 de FM. Ahí lo tenemos las transmisiones. Doble transmisión porque tenemos Tigres contra Chivas a las 6 y terminando la raya. ¡Eso, papá! Oye, por cierto, ayer la femenil metió un montón de goles. Ganamos por goliza el día de ayer, que nos recibieron a Sultanes Femenil, ahí estuvimos. Por el segundo triunfo, dijera Canales, y el Tecatito en los últimos enfrentamientos no nos va bien allá en Torreón. Es una plaza complicada, la cancha de Torreón, solo hemos ganado un solo partido en los últimos 5 juegos allá. Pero Esteban Andrada, nuestro portero, nunca ha perdido un partido contra el Santos Laguna. Ese es un buen dato, ¿eh? De los 5 partidos, de los 5 que quedaban... Uno se fue con Pinocho y nada más me quedan 8. Y así no va, ¿verdad? Bueno, lo acabamos de componer. 5 partidos, 4 triunfos y un empatín, Quique. ¿Eh? Con Andrada, el gran arquero del equipo de los Rayados de Monterrey, que estará sensacional. Y el partido es a las exactamente 8:05. Tigres a las 6 y a las 8 Santos en contra de la pandilla del Cerro de la Silla. Y de ahí nos vamos el día 25, o sea, próximo jueves, raza. Softball, vamos. Eso, amigos, que es todo un cacherzón. El 25 y el 26 jugamos en casa. Ah, pero les tengo otra novedad, otra noticia. O sea, jugamos el jueves, jugamos el viernes, también jugamos el sábado y el domingo. Van a ser 4 seguidos porque Tabasco, las Olmecas de Tabasco nos cambiaron la serie. Entonces vamos a jugar todo el fin de semana. Jueves a las 8, viernes a las 8. Y luego tenemos sábado y domingo aquí en casa. A ver si nos preparamos los gráficos para anunciarlo con los horarios y demás. Y estarán los cadetes de Linares. A ver, Juanito, de Homero Guerrero. Homerillo para los amigos. ¡Hasta mi compadre Homero Guerrero Jr.! Ahí estaremos el día jueves, que es el 25, boleto móvil. Compre los boletos y en las taquillas del estadio.